Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer una receta de risotto con calabaza asada, mascarpone casero y almendras. Vamos a arrancar con la calabaza, la vamos a tener que cortar y vamos a hacer unos cubitos que no sean ni muy grandes ni muy chicos y la vamos a llevar al horno 15-20 minutos a 180 grados y vamos a empezar a hacer el risotto. Colocamos un poco de aceite y vamos a marcar la cebolla. Se empezó a transparentar la cebolla, le agregamos el arroz, 80 gramos para cada porción. Ahí ya tenemos dorado el arroz y vamos a empezar a agregarle líquido. Puede ser caldo, agua caliente, jugo, siempre tiene que estar caliente para que el grano no se rompa. Esta operación la vamos repitiendo de a poquito. Para hacer risotto hay que tener paciencia. Colocamos la calabaza, una buena cucharada de mascarpone. Ahí ven cómo se va fundiendo y se va montando. Vamos a cortar unas almendras para terminarlo por arriba del risotto con unas almendras picaditas. Con un poquito de parmesano así por arriba también. Y un chorrito de aceite de oliva. Y así tenemos el plato terminado de risotto de mascarpone, calabazas asadas y almendras. Que lo disfruten.